Tras varios enfrentamientos entre el ejército y el Clan del Golfo, las autoridades hallaron abundante material de guerra y comunicaciones de este grupo criminal. Todo este material que ustedes ven en pantalla fue abandonado al parecer por hombres de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo. En medio de los operativos se logró capturar a alias El Diablo, un hombre quien, según las autoridades, llevaba 4 años en este grupo armado encargándose del tráfico y fabricación de armas de fuego, utilización ilícita de redes de comunicación con fines terroristas y concierto para delinquir agravado. Los militares incautaron 3 pistolas, 2 proveedores, 246 cartuchos, 4 radios, 8 cargadores, 4 cartillas alusivas al Clan del Golfo y una repetidora que era utilizada para la comunicación entre los integrantes de esta subestructura.